Malvedo, yo a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino malo y de Mendoza para matar la sed. Y hoy en este Cepa de Vinos nos vinimos hasta aquí, hasta la Vinoteca en el Camino, aquí en Moreno, al 1100, para esta cuarta edición de la Expo Vinos. Allí me están acompañando Esteban Alejo. Bueno, placer enorme de que nos estén recibiendo aquí en casa. No, muchísimas gracias. El placer es nuestro, de que nos hayan venido a visitar. Te cuento brevemente el camino. Bueno, es una propuesta que básicamente está dedicada a difundir, a educar al público consumidor. Nosotros estamos en esta casa puntualmente desde febrero de este año, con una idea que es de Marcelo Quinte, el papá de Alejo, que arrancó en marzo del 2020. Y bueno, en esta mudanza la idea es tener mucho más espacio de exhibición, tener una sala de catas que ya estuvimos paseando por ahí. El patio de la casa funciona como wine bar 3 veces por semana. Y esta cuarta edición, que es la segunda que estamos haciendo acá, bueno, puntualmente vamos a tener algo del portafolio que estamos ofreciendo, y es un poco, bueno, un mimo a nuestros clientes, la posibilidad de abrir la casa justamente para que todo el público, además de disfrutar, bueno, pueda también apreciar las instalaciones. Creo que están bonitas. Te agradezco, gracias por, bueno, lo que es la parte gastronómica. La verdad estamos, bueno, incorporando nuevas cosas siempre para tratar de estar a nivel de la gente y los vinos que presentamos. Bueno, más que nada también quería agradecer en primer lugar a Tierra de Bodegas y a Cristian, que bueno, nos acompañaron con todo su portfolio de bodegas, y bueno, con todos los sommeliers y las personas que están viniendo hoy acá. Sí, y además me quedaba con esto, ¿no? De disfrutar con este formato que da la de la casa, ¿no? De ir encontrando cada uno de los ambientes, las comodidades que te permite el descubrir y el disfrutar. Son 4 habitaciones, tres están exhibidas al público. Las 2 primeras, como habrás visto, son para exhibición de productos y la última para cata. Y el haber armado 3 estaciones, una en cada habitación, creo que nos da la posibilidad de que el público pueda descubrir la casa caminando, con una copa en la mano, mucho mejor. Totalmente. Y bueno, el estado de Lillo está realmente bien cuidado. Le hemos puesto mucha dedicación y tiempo en lo que es el armado. Y hay una cuestión más, una idea que tenía Marcelo y que creo que hemos interpretado y es parte de su legado, es que hemos logrado de alguna manera unir el arte con el vino. Si vos por ahí apreciás, las paredes de la casa están vestidas con obras que son de artistas de Rosario, que una vez por mes vienen, hacen su muestra, invitan a sus amigos y la obra queda exhibida durante todo un mes, para disfrute de nosotros y obviamente para venta de las mismas. Creo que es esto algo bastante, al menos original, me parece a mí. Sí. No creo que lo encontremos en otros lugares, o al menos quizá recién estén empezando por esa parte de lo que es el disfrute. Y bueno, como te decía, estamos en la cuarta muestra. Esta que estamos apreciando ahora, que vas a poder disfrutar vos, es parte de un arquitecto, artista local, que básicamente anda paseando por las calles y tomando bosquejos de imágenes que muchas te van a sonar de acá de la ciudad y otras de Europa. Y después me quedo con lo que tiene que ver con lo que ofrece aquí en el camino, desde Club de Catas y este concepto, este patio hermoso para pensarlo como un wine bar, porque está bárbaro. Bien, así es. Tenemos un club de vinos y de cata, que bueno, por suerte ya tenemos más de 120 socios aproximadamente, en el cual, bueno, todos los meses se llevan no solamente 2 botellas de vino, sino que también, bueno, pueden participar de una actividad sin cargo al mes. Sí. Y bueno, también, digamos, tienen otros beneficios en todas nuestras actividades que hacemos. Y bueno, hoy por ejemplo en la feria también tenían beneficios extra, digamos, de socios. Y bueno, están todos invitados los que vienen a participar de la feria, bueno, a asociarse al club de vinos para
para poder aprovechar todo lo que tenemos. Bueno, amigos, placer enorme. Vamos a disfrutar de la noche y a recorrerla con vos en este cepa de vinos durante todo este mes. La invitación para que vengan y que descubran el camino de los amigos y las amigas, ¿a dónde tienen que venir? Moreno 1127. Estamos de lunes a viernes de 10 a 21 y los sábados de 10 a 14 y 17 a 21. Amigos, placer enorme que nos reciban acá. Gracias a vos y bueno. Muchas gracias, que pase una muy buena noche. Y salute y buenos brindis para vos y nos reencontramos la semana que viene.